Gracias Carolina, gracias Yerjan y los demás miembros de este equipo, maravilloso equipo que nos permite llegar hasta ustedes cada día. Miren, yo no soy fanático de nada. A mí las cosas, hay cosas que me gustan, pero si tengo que dejarla por alguna razón, eso es parte de la vida. Yo soy un hombre con una filosofía muy clara. Por eso tú me ves que yo soy aguilucho, y a buena honra lo digo y lo tengo. Pero si en algún momento tengo que dejar de seguir a las Águilas, la dejo por alguna razón que me obligue a ello. O sea, yo no soy fanático de nada. El tema que, y lo digo porque, lo digo de entrada porque el tema que voy a tratar es un tema que es muy espinoso. Y es espinoso porque incluso nosotros tenemos un compañero que es el caso de Francis Rodríguez, que con el tema haitiano, que es de lo que voy a hablar, es sumamente, siempre está a la expectativa, ¿verdad? Es fanático de las incidencias de la relación Haití-República Dominicana. Yo no. Pero yo tengo una visión que intenta ser objetiva sobre el manejo de los haitianos. Yo tengo el siguiente criterio. Y es que nosotros no es verdad que vamos a aceptar en este país nunca una invasión como mucha gente cree. Yo no entiendo por qué la nación que tiene mejor posición en lo social, en lo político, en lo económico, puede andar temiendo que la que tiene la menos posición en lo político, en lo social, en lo económico, pueda venir a invadirnos. Eso yo no lo entiendo. Es decir, ¿cómo es posible que mi vecino rico, que es multimillonario, pueda temer de que yo le pueda afectar sus propiedades, ¿verdad? Siendo más pobre que él? Yo no entiendo eso. Usted me dirá, bueno, quizá por descuido. Sí, ha habido descuido, pero ustedes saben qué ha pasado con la relación con la entrada de ilegales. Primero, es un negocio de dominicanos. Eso deja cuarto. Eso no es de que somos tan cariñosos y somos tan... No. Eso deja cuarto. Segundo, aquí se ha dado una situación. La industria principal de la República, o una de las industrias principales de la República Dominicana, es la construcción. Y los haitianos cobran la mitad de lo que cobra un dominicano. Y lógicamente, yo lo he dicho aquí una y mil veces y no me cansaré de repetirlo, el capital busca más capital. El capital no tiene patria. La patria del capital es donde el capital haga más capital. Punto. Sencillamente. Entonces, por esa razón, los gobiernos no han sido lo suficientemente viriles para decirle a la industria de la construcción, vamos a cumplir la ley esa que dice que el 80% tiene que ser dominicano. Y ni nadie ha dicho nada, ni nadie ha aplicado esa ley y por esa razón sigue pasando eso. En el área agrícola y en el área de la construcción, los haitianos batean sencillamente porque cobran menos que los dominicanos. Y tienen también una dedicación mucho más propensa al trabajo. No estoy diciendo que el dominicano sea vago, no. Lo que estoy diciendo es que tienen una inclinación mucho más propensa al trabajo porque necesitan enviar ese dinero. Segundo, las remesas de aquí a Haití también generan un dinero. Entonces, por esa razón, todo eso implica el hecho de que la parte económica vea en los haitianos un modo de conseguir más dinero. Es sencillamente eso. Sencillamente eso. Ahora, los haitianos no han sido tontos y se han aprovechado en momentos determinados, políticamente, internacionalmente, se han aprovechado del dominicano. Y nosotros hemos sido lo suficientemente vagos, porque no se le puede decir otra cosa, lo suficientemente tontos para permitirle el chantaje al haitiano. Pero es un problema de política, ¿ok? No es que eso va a provocar que ellos vengan a invadir. Yo le voy a decir una cosa. Si mañana se dice que hay una invasión en forma, yo soy el primero que cojo un fusil y cojo para la frontera a matar dos o tres. Y eso como yo va a pensar y piensa mucha gente en este país. O sea, que esa vaina de que no, que viene, que nos van a invadir, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Ahora, si ellos son inteligentes más que nosotros, pudiera ser que ocuparan posiciones tan serias
tan importante, que entonces haya una especie de invasión a la callanda, calladito, sí, no a la fuerza, ¿verdad? Pero eso tenemos que evitarlo nosotros como sociedad y enfrentarlo nosotros como sociedad. Entonces, ahora se ha dado una situación y es que las ciudades de la frontera con Haití quieren abrir un canal para irrigar tierras del río Masacre, que es el río que divide la República Dominicana de Haití y que se pasa a pie, según el famoso libro del señor Castillo, ¿no? El Masacre se pasa a pie. Ahora bien, hay un pacto en 1969, si mi memoria no me falla, en que se hizo un acuerdo en el que se obligó a ambas naciones a no desviar el cauce de ese río, a dejar ese río que discurriera como va. Los haitianos saben eso, todos lo saben, lo sabemos nosotros, lo saben los haitianos. Lo que pasa es que el haitiano provoca a la República Dominicana porque entiende que la comunidad internacional lo va a apoyar en cierto modo. ¿Por qué? Bueno, porque Haití es el hermano pobre, el débil. Es como cuando usted tiene una familia con tres muchachos, uno que es muy fuerte, otro que es más o menos de complexión media, y uno que es flaco, raquítico, que le da mucha gripe, que a cada rato está moqueando y tosiendo. Sí, flaquito. Entonces ese se aprovecha de lo más grande porque sabe que, por ejemplo, le quita el juego al del medio, pero si el del medio viene y se lo quita, se lo arrebata, grita, llama a la mamá y el papá vienen y entonces le hace creer que lo están ofendiendo a él. Pero él ha provocado eso. Y eso es lo que hacen los haitianos. Y nosotros muchas veces no hemos dejado provocar porque le hemos bajado la guardia. El asunto está en lo siguiente. Cuando el haitiano quiere cerrar la frontera, dice, no, aquí no van a pasar los productos dominicanos. El mayor comprador de huevo, el mayor comprador de pasta, el mayor comprador de muchísimos rubros que se venden aquí, que lo venden las grandes emporios y empresas dominicanas, son los haitianos. Y por esa razón usted ve que los gobiernos bajan la guardia. Nosotros lo que tenemos que aprender a no dejarnos chantajear por Haití, por los haitianos y por su política. Porque ellos saben que la comunidad internacional va a salir a defenderlo. Es lo único, es ponerle la cosa clara. Haití allá, nosotros acá, te ayudamos en la medida de lo posible como nación, porque sabemos por lo que está pasando Haití, pero no me venga a chantajear. Vete para la... ¿Te ve? Y se le da una patada donde la espalda pierde su honesto nombre. Eso es lo que hay que hacer, es partirle aquello. Si ellos siguen provocando la nación, entonces el gobierno tiene que actuar de la manera viril como tiene que actuar un gobierno. Si hay que cerrarle la frontera y que no entre nada para Haití, ciérresela. Pero nosotros no podemos dejar chantajear. Entonces, ese canal, si fuera posible obligarlo por medio de la fuerza, hay que obligarlo que no se abra, porque ese acuerdo hay que cumplirlo. Sencillamente. Muchas gracias. Gracias.